bien, muy bien. Esta es la tambora Samaria. Lo que quiero es que ellos hagan una demostración de la música, de toda esta música de tambora que se toca en Santa Marta y ahí fundamentalmente en Pescadito. ¿Y por qué creemos como Alain que justamente vender a Pescadito como un barrio cultural? Echar precisamente a Te Veo en la tambora, a la rana es nieto, no, Te Veo. Ya ese es nieto en el llamador y el hijo de Johnny Vitti, que es el del guache, que es abogado, ¿no, mi estimado? Es abogado. Y a Johnny Vitti, que siempre anda con una botella en el bolsillo. El instrumento Johnny Vitti es un instrumento que se consigue en cualquier lugar. Es que nosotros, la tambora Samaria, Neta Samaria, es una tambora pausada, una tambora, un fandango prácticamente, una guacherna. Ese es el toque de Samario, es sin pito. Nosotros la tambora la tocamos llamador, repicador, tambora. Antes se tocaba una charrasca, hoy no está, lo reemplazamos por los platillos y cantante. Claro. Esa es la tambora oriunda de Santa Marta. Hoy en día ya se le han adaptado ciertos instrumentos, pero la tambora Samaria no es con pito, sino cantada. Cantada. Cantada, sí, claro. Y Johnny le metió la botella. Sí, sí. De esta manera le voy a pedir un... ¿Qué vas a hacer con la botella? Le voy a agradecer un ratico a que me dé la palabra también al hijo mío, también también colaborando con Alain. ¿Sabes? También está colaborando, haciendo cosas que también nos pertenecen a él, porque yo soy el padre de él. Bueno, saludo a todos Pescadito Santa Marta, a todos mis amigos, a Sopeterma, a mis amigos portuarios, que también ellos colaboraron conmigo en el asunto de las franelas. Ellos hicieron un aporte. ¡Ah, qué bueno! Y entonces estoy orgulloso de ellos por eso. Y también al barrio Santa Lucía, donde tengo muchos amigos, el barrio... Pescadito, que los espero a todos. Mañana. Espero. Pedro del Valle, Víctor Degado, Te Veo, Johnny Vitti, Alain, que es el gestor cultural, director del Centro Cultural, y hagamos de Pescadito un gran barrio cultural que la ciudad y el país y la región se merece. Pescadito como un gran barrio cultural de la ciudad de Santa Marta.
y para la gente Pescadito, sus representantes, sus hijos, estos hermosos toques de la tambora Samaria para todos ustedes allá en Pescadito que nos están viendo.